Los glaciares son enormes masas de hielo que se forman a lo largo de miles de años a partir de la acumulación y compactación de la nieve. Se encuentran principalmente en regiones polares, como la Antártida y Groenlandia, y en áreas montañosas elevadas de todo el mundo. Los glaciares son fundamentales para el equilibrio del ecosistema global, ya que actúan como reservorios de agua dulce, liberándola lentamente en ríos y lagos, lo cual es crucial para el suministro de agua en muchas regiones. El proceso de formación de un glaciar comienza con la acumulación de nieve en una región durante largos periodos de tiempo. A medida que la nieve se acumula, las capas inferiores se compactan bajo la presión de las capas superiores, transformándose en hielo granular y, eventualmente, en hielo glaciar denso. Este hielo puede empezar a moverse lentamente debido a la gravedad, fluyendo hacia abajo como un río de hielo. Este movimiento permite que los glaciares modelen el paisaje a su paso, creando valles, lagos y otras formaciones geológicas. Los glaciares también juegan un papel crucial en el clima global. Reflejan una gran parte de la radiación solar debido a su color blanco, ayudando a mantener la Tierra más fresca. Sin embargo, el cambio climático está afectando significativamente a los glaciares, provocando su derretimiento acelerado. Esto no solo contribuye al aumento del nivel del mar, sino que también pone en riesgo el suministro de agua dulce para millones de personas. Por lo tanto, la preservación de los glaciares es esencial para el equilibrio ambiental y la supervivencia humana. Para finalizar, veamos dos datos interesantes de los glaciares. 1. El hielo de los glaciares puede tener miles de años. En algunos casos, se ha encontrado hielo que tiene más de 100.000 años de antigüedad. Esto significa que los glaciares son verdaderos archivos naturales, conteniendo valiosa información sobre el clima y las condiciones atmosféricas del pasado. 2. Existen diferentes tipos de glaciares, cada uno con características únicas. Los glaciares de valle, que se encuentran en las montañas, fluyen como ríos de hielo. Los glaciares de casquete, como los que cubren Groenlandia y la Antártida, son enormes masas de hielo que pueden extenderse por miles de kilómetros cuadrados. Además, están los glaciares de marea, que terminan en el mar y pueden formar icebergs al desprenderse fragmentos de hielo. Es todo por hoy. Si tienes más información interesante de los glaciares, deja un comentario. Si te gustó el video, puedes darle like y compartir. Suscríbete y activa las notificaciones si quieres ver más videos como este. Muchas gracias por ver el video.